Lo que quiere la cooperativa es hacer lo mismo que hacen hasta ahora los comercializadores, pero que sean los propios consumidores los que se dan el servicio a sí mismos. Lo que queremos es promover que la gente participe en la cadena económica, de alguna manera. Que los consumidores puedan decidir. Nosotros no movemos la electricidad, lo que hacemos es comprar electricidad al por mayor y venderla al por menor. Y lo que sí es que vendemos energía 100% renovable. Y nosotros queremos empezar, porque ya hay cooperativas por toda España, excepto en Madrid. ¿No te encarecería la factura en general? No. Pero ser cooperativa habrá que contribuir de alguna manera. Para hacerte socio de la cooperativa hay que hacer una aportación inicial de 100 euros. Sí. Pero esos 100 euros se devuelven cuando te vas. Esos 100 euros se utilizan para cubrir un posible impago de tu factura. ¿Y en general la factura al ir a subasta vosotros es igual, es más barata? Nosotros ofrecemos una factura que tiene un descuento de unos 50 euros respecto a las comercializadoras normales. Sí, claro. Eso no hace falta que estén agrupados. Ah, no, eso da igual. Eso da igual. Bueno, puede ser de Cádiz, pero no tiene mucho sentido porque nosotros pensamos que las cooperativas tienen sentido a nivel local. Porque si luego la cooperativa utiliza el dinero que tenga para hacer algo, lo va a hacer en Madrid, no lo va a hacer en Guadalajara. El motivo para cambiarse a una cooperativa no es el dinero. Nosotros ofrecemos un pequeño descuento, pero lo que ofrecemos es energía renovable y otra manera de consumir, una manera distinta de gestionar los servicios. La cooperativa va a empezar vendiendo electricidad, pero lo que queremos es convertirnos en un polo de ideas. Es un poco un intento de difundir una mentalidad distinta de consumo. La gente se piensa que cambiarse de una compañía a otra tiene un coste, lleva mucho tiempo, no sé lo que me va a pasar, me va a cortar la luz. Eso no funciona así, no tiene ningún coste, simplemente tienes que esperar un poquito, no te va a cortar la luz, pero la gente tiene miedo a cambiar. En España, en el sector doméstico hay 186 comercializadoras, pero tres de ellas cubren el 88% de los clientes domésticos, que son Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa. Este 3% de aquí es el porcentaje de empresas que no son las cinco grandes. Sin embargo, las pymes tienen un 21 y los industriales un 29. ¿Por qué? Porque para ellos el coste de la electricidad es un coste muy importante. Muy importante, claro. Y se han cambiado a las que son más baratas. Luego, la otra cosa que ahorra un montón, la potencia contratada. El 40% de la factura es el término fijo y solo el 30% son la energía. Así que es más fácil ahorrar con la potencia que con la energía. Los pasos serían que compruebes la potencia que tienes, que luego calcules la que realmente necesitas y que luego llames a tu distribuidora para cambiarlo. No se pueden negar tampoco. El bono social es un descuento del 25% sobre el precio final. Y lo puede pedir todas las personas que tengan menos de 3 kilovatios instalados en casa. Eso te lo tienen que dar automáticamente, pero las empresas no te lo dan. Si tú no te lo pides, ellas nunca te lo van a dar.